sobre el caso Lomelí Bolaños informamos lo siguiente. Uno, la Secretaría de la Función Pública, a través de su Dirección General de Información e Integración, su Dirección General de Denuncias e Investigaciones, su Dirección General de Controversias y Sanciones en Contrataciones Públicas, su Dirección General de Responsabilidades y Situación Patrimonial y su Unidad de Ética, Integridad Pública y Prevención de Conflictos de Interés, tiene en curso no una, sino 7 investigaciones que ya arrojan indicios y datos de posibles conductas irregulares. 2. De esas 7 investigaciones que hoy reportamos, la primera de las cuales se abrió en nuestra Secretaría de la Función Pública desde el 22 de mayo de 2019 y no, como erróneamente han señalado algunos analistas, después de la renuncia del exdelegado, 4 investigaciones se realizan sobre las empresas relacionadas con el ciudadano Carlos Lomelí Bolaños y 3 más se realizan sobre las conductas contrarias a la legalidad, posiblemente atribuibles al investigado, que son sancionables a través de procedimientos administrativos disciplinarios.